que luego esta tarde, cuando terminemos con la cuarta ponencia, empezaremos la mesa redonda y será el momento de la balacera y del fuego cruzado. En este approach poliédrico que decía Iñaki, pues si Horacio era un lujo, Rafael, no sabéis la suerte que tenemos de tenerle. De verdad. Yo creo que son dos maneras de hacer, ¿no?, y de aproximarse radicalmente distintas, ¿no? Yo me atrevería a decir, si conociéndoles algo por su obra, que a frente el interés que a Horacio le despierta la historia, los documentos, los mejores, pero también los peores a su lado, me atrevería a presentar a Rafael Zarza con una aproximación mucho más visceral. Yo creo que esto de que les, por sus obras les conoceréis, yo que he conocido algo por sus obras antes de conocerle a él, pues me atrevería a decirle. Yo supe de él primero por Kindle, ¿no?, y ya vemos ahí la primera imagen. Y luego, desde la noche aquella de la aviación soviética, de la presentación, pues nos hemos ido viendo cada vez un poquito más. También es una persona en la que este tópico, ¿no?, casi de los límites, de los saberes, de los conocimientos, yo creo que sí difuminan algo, ¿no? No, podríamos decir, como has dicho, Iñaki, que es documentalista, pero seguramente nos quedamos cortos, ¿no? Yo creo que son de esos saberes que tocan muchas cuestiones y que se atreven con muchas cosas, y, en fin. Por decir algún trabajo, alguna obra, pues el último que conozco es el de Cernuda, ¿no?, la película de Cernuda, El monumento a los pájaros, ¿no?, de Alberto Sánchez, el mediometraje más bien, que era una hora más o menos, si no recuerdo mal, de La Gran Vía, en fin, y el Kindle que tiene ya, yo creo que... unos años, ¿eh? Sí. Pero... bueno, quedáis en buenas manos. Tanto elogio, pero yo de entrada sí quiero aclararos que yo no soy profesional de nada y ni pienso serlo, en la medida de que lo que os voy a contar tiene que ver con dos experiencias, por decirlo de alguna manera, encontradas. Es decir, a lo largo de mi actividad me voy encontrando básicamente por conocimientos derivadas de relaciones viejas, familiares y tal, con asuntos que me despiertan mi interés, y ante esos asuntos pues construyo algo que normalmente suele ser, y últimamente suelen ser básicamente documentales, pues los medios actuales de informáticos permiten que sin salir de casa uno se haga un documental, sin todas las pesadillas que suponía previamente el soporte cinematográfico. Y bueno, en este momento he acabado en eso. Prácticamente yo estudiaba arquitectura, que no acabé, estudié la cine, que tampoco acabé, y entonces ligando esos dos elementos, estudios inacabados de cine y de arquitectura, durante mucho tiempo, no se sabe por qué, me encargaban todo tipo de trabajos que materializaran historias de arquitectura en soportes, si no de cinematográficos, que era imposible por lo caro, pero para exposiciones, para planes generales de urbanismo. Pues yo he hecho, básicamente eran entonces audiovisuales, dado que todavía no estaba desarrollado el vídeo, es decir, diapositivas que se interrelacionaban con descargas electrónicas, es decir, que interactuaban dos proyectores con unidades de fundido, etcétera. Y entonces he hecho, bueno, pues os puedo decir que para planes generales, en la época de los planes generales, he hecho como 20 o 30 en Valladolid, pueblos, he hecho todo tipo. Por eso os digo que es un medio que, por circunstancias, he interrelacionado desde hace mucho tiempo, y creo que tiene unas posibilidades infinitas. Cuando hablamos
de arquitectura y fotografía. Pues vamos a centrarnos, vamos a ver. Vamos a arrancar con una imagen que me gustaría que apagarais la luz. Esta imagen, impresionante, esta es una imagen que supone, no sé si la conocíais, es un icono. Un icono quiere decir que representa toda una época y toda una forma de hacer de la arquitectura en España en la posguerra desarrollista en los años 50. Pero esta imagen da la casualidad que yo la encuentro a través de que soy amigo del hijo del fotógrafo y no ha ido a la basura de milagro. Pues bien, esta imagen, que es un icono, se trata del poblado de Vegaviana, de Fernández del Amo, y fue hecha por este fotógrafo, Joaquín del Palacio, ahora os explicaré quién es, en el año 59. Evidentemente es una foto que tiene una composición, casi parece un Vermeer, un cuadro clásico, con la figura, no es una arquitectura vacía, hay una lavandera. Esta foto fue portada, inicia su recorrido, fue portada de la Revista Nacional de Arquitectura de aquel año, en un reportaje del poblado de Vegaviana que realizó Saiz de Oiza, fijaros, destacando el valor del poblado. También se publicó en el libro que repasó toda la arquitectura española contemporánea, de Carlos Flores, esa Biblia de la arquitectura española. Pero el colmo fue que la revista francesa, la Architecture d'aujourd'hui, la publicó un año más tarde. Esto hizo que esta foto se convirtiera, yo creo que en la única foto española de una obra arquitectónica que sale al extranjero. Evidentemente, Fernández del Amo, el arquitecto, llegó a decir y comentó que su proyecto y su arquitectura se conocieron y se hicieron famosos más que por la obra en sí, por las fotografías de Kinder. Y ahora os pondré el resto de la serie. Pues estas fotos viajaron luego al Congreso de Arquitectos de Moscú, donde recibieron, no las fotos, en este caso la obra, un primer premio, y a la Bienal de Sao Paulo. Es decir, el valor de esta foto para el propio arquitecto pues es total, vamos, es decir, él se hizo famoso a partir de esta foto internacionalmente, y la arquitectura española de aquellos años que sufrió un desprestigio, eran los años de un franquismo y de una falta de posibilidades, pues se puso casi de moda, por decirlo de alguna manera, gracias a esta foto y a este reportaje. Porque vamos a ver el reportaje, es decir, las fotos de Kindel de Vegaviana, como veis son unas fotos para aquellos años de una modernidad sorprendente. Normalmente, Kindel, que es un fotógrafo, y ahora os contaré de dónde viene, es un fotógrafo insólito en la medida de que, no sé, hace una fotografía minimalista en unos años y sacrifica incluso los recursos de todo tipo al objetivo que trata de fotografiar, que es la arquitectura. Es decir, en una época donde el neorrealismo impera, pues él hace una fotografía que todavía sorprende, o por lo menos a mí, por su modernidad, el juego de contrastes, los luces y sombras. Es decir, es una fotografía que yo no he visto nunca, fotos que cuenten también la propia arquitectura. Es decir, aquí el color sobra. Evidentemente, siempre he pensado que en la fotografía de arquitectura el color nos engañaría siempre. Es decir, sobra porque la arquitectura son volúmenes, luces, sombras, son contrastes y formas, y el color no aporta nada desde mi punto de vista. Oculta todas esas relaciones. Pero vamos a ver, en cualquier caso, lo que sí está claro es que... Vamos a enseñar, a acabar de ver el reportaje. Kindel llegó a decir, la fotografía de Kindel como arte abstracto es reveladora del objeto plástico por sí, de su esencial expresión estética, independientemente de la representación. No es lo fotográfico, sino la fotografía lo que cuenta. Las 6 fotografías publicadas del proyecto de Vegaviana, escogidas para acompañar el artículo de Saiz de Oiza, se eligieron a propósito del texto en el cual se hace referencia
a la calidad humana, plástica y social de la arquitectura de Fernández del Amo. Así se explica que el hecho de que se eligieran entre ellas solo una en la que aparece una figura humana. Estas fotografías se acompañaban también de otras en las que se incide en el rigor geométrico del proyecto y los ritmos de las viviendas repetidas. Las dos fotografías iniciales son soberbias. Bueno, este es el comentario que se hace en un texto. En cualquier caso, y acabo con este primer ejemplo, bueno, perdón, esta foto que a mí me parece, este es un detalle de Vega Viana que para mí casi, vamos, en aquella época en España, con el grado de información que había, para mí es un Malevich, es un cuadrado negro sobre fondo blanco fotográfico y cuenta, vamos, de una forma, perdonad mi entusiasmo por la obra de Kindle, pero da la casualidad que esta obra la descubro por casualidad, es decir, el fotógrafo este, padre de un íntimo amigo mío, bueno, pues vivía en la más absoluta, vamos, nadie le hacía mucho caso, era íntimo amigo de Aburto, de hecho él entra en la revista Arquitectura y en hacer fotos de arquitectura de la mano de Aburto, el arquitecto, también como él, un tipo excepcional, con un grado de información cultural para aquel momento insólito, pero que a su vez no pasan a la historia. Es decir, este archivo hubiera desaparecido si no se me ocurre a mí sacarlo un poco a la luz, un archivo que no es solo de arquitectura. Pero bueno, bien, estas seis fotos hablan de una cosa, que es de la que os quiero hablar. En principio, yo he titulado la conferencia «Las palabras nos ocultan la arquitectura». Y esto tiene que ver con un fenómeno que no es nuevo. Es decir, este título lo utiliza otro arquitecto del que ahora os mostraré y del que también hizo otro trabajo por pura pasión. «Las palabras nos ocultan la arquitectura» es el título de una conferencia que dio Luis Lacasa en los años 30. Es un arquitecto madrileño, aunque de origen aragonés, nacido en Huesca, autor con José Luis Ser del pabellón de España en la Expo de París, donde se expone el Guernica, es el autor intelectual, un gran arquitecto desaparecido también. Bueno, pues este hombre en el año 30 da una conferencia donde habla ya de que tanta palabra sobre arquitectura y tan poca imagen. Es decir, él se está metiendo con Le Corbusier, básicamente, en una conferencia donde habla de que la arquitectura no se cuenta ni se hace con palabras como hacía Le Corbusier en sus famosos libros de urbanismo, arquitectura y tal, donde las imágenes eran secundarias frente a sus dibujos o sus... Es decir, la verdadera arquitectura se cuenta con imágenes. Y eso viene a recoger una tendencia que ya desde las primeras vanguardias, y hablo de los futuristas menos, pero los constructivistas rusos, las vanguardias holandesas y las alemanas y la Bauhaus, dan tanta importancia a la fotografía, que es cuando realmente la fotografía de arquitectura cobra un valor y se impone a la palabra. Yo recuerdo ahora mismo esas revistas vanguardistas, como tú has dicho, como las que hemos visto ahora, de manos que son herederas de aquellas, las brasileñas, pues son revistas básicamente gráficas, ¿no?, donde lo que cuenta es la imagen y la palabra prácticamente no existe. Y esto es un poco lo que y el valor que quiero yo dar cuando titulo la conferencia así, a la imagen. Pues bien, y hablando de Luis Lacasa, salto. Luis Lacasa, este arquitecto que os comento, que dio tanta importancia en su momento a la iconografía arquitectónica frente a la palabra, pues es otra de las experiencias que tuve yo con este tema de la imagen y arquitectura. En los años 70, por una renovación que hubo en el Colegio de Arquitectos de Madrid y por la llegada de los hijos de la casa de Moscú, este hombre estaba exilado en Moscú, pues había sido del Comité Central del Partido Comunista, aunque buen arquitecto, cometió el error de exilarse, porque llegando a Moscú, dado que era un arquitecto muy vanguardista y muy moderno, no le dejaron hacer ni una línea más, nunca volvió a utilizar un lápiz
y le dedicaron a justo a lo que más odiaba, a hacer análisis teóricos de la arquitectura occidental para la Academia de Ciencias de la URSS. Fijaros qué curiosa historia. Pues bien, este hombre, cuando volvió a España, quisimos hacerle un homenaje y sobre todo sacarle a la luz mediante una exposición que con Carlos Ambricio, que entonces empezaba a ser un gran teórico de la historia de la arquitectura, con mi hermano Daniel, con unos papeles básicamente que trajo su hijo de Moscú, pues quisimos hacerle, de Luis Lacasa no se sabía nada. Pues bien, hicimos una exposición, una publicación insólita en aquel momento y sobre todo yo hice un documental audiovisual a base de diapositivas. ¿Y en qué consistió este trabajo? Pues bien, como veis, esta sería una imagen. Me cogí y durante 2 meses con un fotógrafo que entonces empezaba y que ahora es muy famoso, Javier Campano, sin saber muy bien por qué, me recorrí todos los edificios de la época que quedaban en Madrid, de los años, y estoy hablando de un racionalismo vanguardista, de esa escuela de arquitectos madrileños, que sí es muy conocido, el Gatepac en Barcelona, pero en Madrid había un fenómeno paralelo de buenísimos arquitectos en aquellos años, que era una escuela llamada de Madrid, pero que era desconocida, nadie había hablado de ella. Como bien sabéis, en Cataluña se hacen bien las cosas, en Madrid se suelen hacer bastante mal. Y empezamos a recorrer, pues ya te digo, a lo loco Madrid, hasta el punto de que ahora mismo esto se ha convertido… Esto, por ejemplo, esto es una obra maravillosa, que es la central térmica de la ciudad universitaria, de Sánchez Arcas. Esta es una obra que en los años 70 estaba, como veis ahí, impecable, sin tocar. Pues ahora mismo está destruida, ha desaparecido, siendo una obra capital de la vanguardia arquitectónica española. Sin protección ha desaparecido, siendo plásticamente una joya. Bueno, pues esto ha ocurrido de las 500 diapositivas de los 50 edificios que se fotografiaron. Creo que en 10 años o 20 que han pasado desde entonces no queda ni uno en su estado original. Ese es el valor que ahora mismo tiene ese archivo, que hicimos un poco de manera informal. Esto es una vivienda también insólita, pero veis el valor de la fotografía. Yo cuando hice este trabajo con Campano intenté imitar las fotos de las vanguardias que yo admiraba tanto de los años 30 y tal. Esto es una residencia en la calle Miguel Ángel, obra de Arniches y Domínguez, que también es una joya. Esta está un poco mejor de estado, esta no ha desaparecido, pero puede estar a punto. Esta gasolinera insólita, desaparecida, ya estaban derribándola cuando se hicieron las fotos. Chalet del Viso, que están todos… Bueno, el Viso es una ruina, es una colonia de chalés en Madrid, racionalista de los años 30, de Bergamín y Blanco Soler, arquitectos que están en este momento, es un patrimonio que entonces estaba impecable porque era una operación de casas todas de chalés pintados cada una en color, un poco al estilo, a la manera de los holandeses. Ahora mismo es todo reformas horteras de ricos de medio pelaje. Bueno, ¿para qué seguir hablando? Y bueno, y lo más importante, recorrimos el único edificio que dejó hecho, bueno, no, en Madrid desde luego, el arquitecto Luis Lacasa dejó construido, que era la Fundación de Física y Química, el Instituto de Física y Química, la Fundación Rockefeller, porque lo pagó Rockefeller. Eso está en la residencia de estudiantes. Es un edificio insólito, que es una arquitectura, porque dentro de su teoría Lacasa defendía un racionalismo no de imitación al racionalismo de Curuseriano, del Gatepac catalán, formal, decía él, que lo que les interesaba era la forma por la forma, sino defendía un racionalismo a la americana, es decir, que derivada de la función, de la, que lo de la forma racionalista era una estupidez, que es lo que… Y entonces este edificio es el único edificio que es soporte de esas tesis maravillosas y radicales que era el racionalismo funcionalista frente al racionalismo formalista de los catalanes y de los franceses y de los europeos. Entonces, este edificio es pura función. Como veis, no sé, yo intenté contarlo
gráficamente, no lo tengo aquí entero, eso va todo, iba todo en la exposición, y gracias a Dios que esto ha sobrevivido, este reportaje, porque este edificio, por supuesto, por lo menos lo que es todo su interior, que es lo importante, ha desaparecido el mapa, no existe como tal. ¿Veis? Eran pasillos con las instalaciones vistas, era un edificio de una modernidad, todo muy austero, todo estaba hecho en función de los usos, aunque luego, como decía la casa, el exterior pues hicieron una fachada de estilo colonial americano, porque como se llamaba Rockefeller, era el que lo pagaba, que tuvo ese capricho, pues les daba igual, no tenía por qué ser racionalista en su exterior. Y este, como veis, es otro ejemplo de un trabajo que afortunadamente hice en su momento, conservo las 500 imágenes y hoy por hoy está por ver si se puede hacer algo con ello, pero vamos, que ha servido para mantener la memoria de una serie de... Todo esto, al final, ¿a qué conduce? Vamos a volver a Kindle, que me parece importante. Kindle, este insólito fotógrafo, ¿de dónde viene? Me he preguntado yo. Porque en España, ¿qué es la fotografía y arquitectura? Yo, pensando, no profesionalmente, sino a nivel muy personal, encuentro que Kindle tiene que venir de algún sitio. Es decir, su forma de hacer fotografía, las que habéis visto al principio, y encuentro que hay una referencia, la única que encuentro, que es una fotógrafa alemana, Margaret de Michaelis, que en los años 30 viene exilada, ella es anarquista, se tiene que exilar en la Barcelona, donde los anarquistas entonces eran una potencia, y empieza a trabajar para la revista del Gatepac, de Sert y de Torres Clavé, y empieza a hacer unos reportajes fotográficos de obras del Gatepac para la revista, que son absolutamente delirantes, porque ella es heredera de la... Ella se ha formado en la Alemania de la Bauhaus, de la, vamos, hasta el punto de que todo su estilo está impregnado. Entonces, yo pienso que esta mujer, Margaret de Michaelis, de la que se ha hecho una gran exposición hace un tiempo en el IBAM, afortunadamente su archivo está rescatado porque en Cataluña parece ser que se conservan los negativos de las revistas, se mantienen, se archivan, y el archivo de Margaret, de todo su trabajo para el Gatepa, que está en el Colegio de Arquitectos de Barcelona. Esta mujer, de alguna manera, debió dejar una impronta que luego le llega... Estas son dos fotos de ella, que son dos obras del Gatepa. Esta herencia le llega a quién. Pues le tiene que llegar a Català Roca, no hay otro eslabón. Català Roca, el gran fotógrafo catalán de los años 40 y 50, es hijo de Català Pich, que fue el jefe de propaganda de la Generalitat de Barcelona, muy amigo de Margaret de Michaelis, de hecho colaboraron juntos en muchos proyectos, y una forma de hacer fotografía tan especial solo le puede llegar a los Català por vía de Margaret de Michaelis. Estas son dos fotos de Català Roca, los años 50, de la casa de Coderch, la famosa casa, primera obra de Coderch, que hay que ver, que dos joyas también, que parecen como cuenta la luz mediterránea, esa foto con la silla ahí puesta, no sé, son dos locuras de foto. Entonces, para mí esa transmisión, las cosas no son casuales, cómo va pasando una información de un lado a otro, y Kindle, cuando aparece, y vuelvo a decir, ahora a contaros quién es Kindle. Kindle es un personaje insólito porque empieza a hacer fotos por casualidad, según me contaba su hijo, y porque después de la guerra le emplean en un departamento de regiones devastadas que se llamaba, que tenía que fotografiar todas las ruinas, efecto de la guerra, arquitectónicas, efecto de la guerra. Allí conoce a Rafael Aburto, su íntimo amigo, que le da pie a entrar en lo que luego va a ser la primera época de la Revista Nacional de Arquitectura de Madrid, una revista insólita que recoge toda esa tradición, y yo creo que donde
también colabora Català Roca, es decir, Català Roca se convierte en el fotógrafo o en el documentalista del grupo de Barcelona, del grupo de Coderres, Valls, de todos los grandes arquitectos catalanes. Y en paralelo, el grupo que, como siempre, en Madrid existe sin tanta importancia, pero el grupo que forman Aburto, Saido Iza, todos los jóvenes de la Sota, etcétera, pues toman a Kindel como su fotógrafo y su documentalista. Y entonces ese paralelismo, que ya lo hemos visto antes en los años 30, se vuelve a reproducir, y esa dicotomía Madrid-Barcelona, con la diferencia que en Barcelona cuidan, conservan, y los archivos están ahí para que la historia pueda desarrollarse y pueda ser contada frente a Madrid, porque en Madrid yo me encuentro, cuando hago, me encuentro estos primeros imágenes de Kindel, y hablando con el Colegio de Arquitectos, donde él había publicado prácticamente durante 10 años su obra, no conservan un negativo de todo lo que se publicó en la revista, no sabían ni quién era Kindel, no les interesa un pimiento la historia, ni desde luego la fotografía menos. Es decir, que el matiz diferencial final, y al final la historia, me parece que no es la que conocemos, es la que se ha conservado y tiene mucho que ver con la capacidad y el grado de civilización de las entidades, de las ciudades. Unos conservan y otros tiran la basura. Madrid tira la basura y Barcelona conserva. Y Català Roca está en el archivo de Català Roca está en el Colegio de Arquitectos y está perfectamente accesible. El archivo de Margaret de Michaelis está en el Colegio de Arquitectos, perfectamente accesible y cuidado. Y el archivo de Kindel no existe, lo tengo yo en unas cajitas en casa. Lo que he salvado, porque lo que yo he salvado son los descartes que tenía Kindel o la familia, porque los originales que se publicaron, evidentemente, fueron a la imprenta y nadie los recogió, y ahí se han quedado y han debido desaparecer. Pues bueno, pues así es la realidad. Y en definitiva, esta es una foto de Kindel. Yo encontré descartes de casi todo lo que se publicó en la revista, pero no son las mejores fotos, son las que no se publicaron. Pero en cualquier caso, esto es una foto de una obra de Coderres en Madrid. Coderres hace una única obra en Madrid, que es un chalet en la Ciudad Lineal, que es una joya. Bueno, esta obra, que ha desaparecido, está perfectamente descrita. Esta los catalanes no la tenían fichada, porque como no estaba en Barcelona, pero es una obra descrita por las fotografías de Kindel y es una obra excepcional, tan buena como cualquiera de las de Coderres. Os he puesto algunos ejemplos para que veáis la importancia de un archivo y de unas fotos. Esta es una obra también de un arquitecto, que ahora no me acuerdo, una obra industrial de los años 50, pero que, vamos, que me parecía una foto muy bonita. Esta es una tienda anónima de la época. Bueno, sí sé quién es el arquitecto, que también me parece excelente, porque lo bueno de Kindel es que fotografió, este es el Hotel Castellana Hilton, el famoso de Luis Feducci, arquitecto, que era un hotel maravilloso, existe como tal, pero lo más bonito de este hotel era todos los elementos añadidos de tipo integración con artes plásticas, de tipo decoración. Bueno, pues esto hace unos años la propiedad cambió y un hotel que era un emblema de una arquitectura de los años 60, 50, pero con obras de importantísimo, se lo encargaron a un decorador, Pascua Ortega, que lo ha dejado limpio y listo para... No sé qué ha pasado con... Esto es impresionante. Esta es la primera vivienda, estaba en el archivo, hay muchas fotos, que se hace de la Sota, el arquitecto don Jesús de la Sota, se hace una vivienda modesta, que es una vivienda donde él vive con su familia, cuando empieza a trabajar en la Avenida de los Toreros, una vivienda de promoción oficial, pero él la redecora. Y bueno, y esto ha desaparecido también, claro, pero vamos, ahí está. Este es el comedor de la vivienda de la Sota. Fijaros qué cuidado hasta el último detalle.
Estos son interiores que hay montones en el archivo. Este es un bar de Antonio Corrales que se llamaba Gure Toki en Madrid. Una joya que también ha desaparecido. Un restaurante vasco con todo tipo de añadidos. Este es otra pequeña cafetería. Esta no sé dónde estaba. Esta es la barra, una de las barras del Castellana Hilton, desaparecida. Una bolera, esta es de Agurto, por cierto. Una bolera, que es otra joya. Fijaros qué muebles. Esta desaparecida, por supuesto. Y esto es un cine también del padre de la actual presidenta del Colegio de Arquitectos de Madrid, Sobrini, que es una maravilla, y sobre todo la foto, cómo cuenta el cine, me parece excepcional. Pero vamos, todo esto ha desaparecido también, ¿no? Otra de las gracias o de las ventajas de la fotografía. Entonces, para acabar, yo ahora estas fotos de Kindle yo las expuse, lo que pude encontrar. Fueron 60 fotos ampliadas en papel en una exposición en el Colegio de Arquitectos, se hizo un buen catálogo y en paralelo lo que hice es hacer un DVD, que es el que vamos a ver ahora, que como contraste a esta obra de arquitectura depurada, de firmas, de autor, Kindle, por supuesto, también trabajaba en una fotografía de subsistencia para constructoras, para todo tipo de... No tenía principios en ese sentido, en el buen sentido. Y entonces lo que hice es recoger parte de esos materiales que arrancan con regiones devastadas y contar el paralelismo con las obras que se exponían en la exposición, contar todo la trama de realidad arquitectónica que él fotografió y que ocurría en paralelo en ese momento en Madrid, que es el programa que vais a ver ahora. Y bueno, yo además de eso, pues deciros que Kindle tiene un archivo de arquitectura popular que no se ha hecho nada con él y que algún día habría que hacer algo, porque él fue fotógrafo del Patronato Nacional de Turismo y entonces hay un archivo de 5.000 negativos 6x6. Estos son algunos ejemplos. Ibiza, mira, qué fotos. Y que nadie está interesado de momento en recoger, pero vamos, la arquitectura popular creo que es algo que también está en trance de desaparecer y que la que corresponde a esta época todavía refleja perfectamente lo que fue. Pero vamos, aparte de eso, y acabo. Y bueno, esta foto, que aunque no lo parezca, fue Girola, en los años finales de los 40, esta foto fue portada de la Revista Nacional de Arquitectura de aquellos años. Y yo, cuando mi primer contacto que tuve con Kindle es que mi padre tenía cortada esa portada y puesta en la estantería de casa. Y es una foto que a mí me parece todo un emblema de una España y de un momento y de una arquitectura. Vamos, me parece tan bonita que no tengo palabras. Y bueno, ahí queda eso, pues vamos a ver el vídeo, sí. El vídeo tiene una musiquilla, ¿eh? Pero vamos. Thank you.
Muchísimas gracias, Rafael. Realmente ha sido un delicioso. No, esto lo que quería contar es un poco la realidad frente, que es bonito también, ¿no? Enfrentar a tanta arquitectura bien hecha, la otra. Un delicioso aperitivo audiovisual para antes de comer. Bien, yo creo que nos quedamos todos con el mismo entusiasmo, ¿no? que ha trasladado Rafael, y con cantidad de cosas en la cabeza, ideas y. Y por tanto vamos a parar aquí y retomaremos esta sesión, esta jornada, a partir de las 5 de la tarde. Muchas gracias. Oye.